Hoy mime, podemos comprobar, lleva un tiempo deteriorándose el servicio de banca y la atención que los bancos prestan, las sucursales bancarias prestan al usuario. En general al usuario y en particular a las personas mayores. Las personas mayores se ven más perjudicadas cuando tienen que hacer gestiones en los bancos porque por su edad, por su trayectoria educativa, pues carecen de algunas habilidades y hoy en día cada vez se está haciendo todo más a través de online, banca por medios electrónicos, y hay personas mayores que carecen de esas habilidades o incluso carecen de medios en sus casas para poder conectarse. Entonces, comprobamos, no hay nada más que darse una vuelta por la puerta de las sucursales bancarias. Comprobamos que se están haciendo cada vez colas en la puerta de las sucursales bancarias. Bien con lluvia, bien con calor, bien con lo que sea. Y mayormente, la edad de la gente que hay haciendo cola, por esto que decíamos de carecer de otros medios para hacer las gestiones online, son personas mayores. Creemos que se está deteriorando la atención que las entidades bancarias prestan a los usuarios. Es un servicio que no, los usuarios no tienen más remedio que tenerlo, esa es otra cuestión. Resulta que para recibir tu pensión, pero también para cualquier pago de factura de los servicios básicos de los domicilios, tienes que tener una cuenta bancaria. Entonces resulta que son usuarios obligados, pero cada vez se le presta una peor atención. Entonces hoy queremos denunciar ese trato que está teniendo, ese deterioro que está teniendo la atención a las personas mayores en las sucursales bancarias, y decimos a las autoridades y decimos a las administraciones competentes, la administración estatal, quien sea, que eso tiene que corregirlo. Tiene que ser un trato digno. Es impensable con los avances y en pleno siglo XXI, con los avances, ver las colas interminables en la puerta de la sucursal bancaria para que te atiendan para cualquier gestión de tu cuenta, sacar dinero, para lo que sea. Se deterioran, se cierran las ventanillas cada vez más horas, te atienden nada más que una hora determinada. Tienes que pedir cita previa, que a veces hay cola también, lista de espera para la lista previa. Determinadas operaciones solo se pueden hacer por el cajero automático. En fin, es un largo rosario de medidas que han puesto que dan como resultado lo que estamos hablando. Un deterioro de la atención y para interminable a las sucursales bancarias. Creemos que eso es injusto, creemos que eso no debería de pasar y creemos que no es un trato digno a las personas mayores. Sí, nosotros proponemos y exigimos al gobierno dos medidas. Una primera, por supuesto, ir acabando con esa medida. No entendemos que las entidades bancarias están haciendo expedientes de regulación de empleo para despedir gente, para cerrar sucursales, cuando precisamente tiene cola en la puerta. Si tiene cola en la puerta es que hay más necesidad de atención. La primera alternativa es que no despidan a tanta gente y se dedique gente a atender bien y en condiciones. Se dedique tiempo de esos empleados de banca a atender. La segunda alternativa podría ser y debería ser que exista un servicio especial o una caja especial para personas mayores. También deberían de tener esa sensibilidad las entidades bancarias, con una caja o una vía, un cauce especial para personas mayores que, como decimos, no disponen de las habilidades para internet, para manejarse online. Y por supuesto a las administraciones y al gobierno de España, lo que le decimos es que no es posible que las personas mayores, para cobrar su pensión, tengan que estar obligados a tener una cuenta bancaria y las entidades bancarias lo utilicen como rehén. A la administración del Estado le pedimos que esto no pasaría si existiera una banca pública. En países de nuestro entorno existen bancas públicas, en Francia, en Alemania existe banca pública. Una banca pública como alternativa, donde si la gente está obligada a tener una cuenta, tenga una banca que le preste ese servicio.
Si hay bancas comerciales que no quieren prestar un servicio en condiciones, que se preste desde la administración y tiene que existir esa alternativa. Porque si no, estamos en una situación casi de oligopolio, donde si no existe una competencia y nadie que presta un servicio distinto, no puedo escoger. Todas las entidades y todas las sucursales me van a prestar el mismo mal servicio y el mismo mal trato. Pues bien, bueno, que pensé.